Estarlo principalmente desde que hace 30 años que participo en esta feria, desde que se empezó, cuando se hizo como escenario y para mostrar nuestra feria de los de Capitán Sarmiento, fueron puestos en sobre de unos fardos de alfalfa. Y por eso sigo siendo una de las participantes y agradezco a todos que me invitan y me invitaron por primera vez. Estoy muy feliz de volver a visitarlo y mientras yo pueda, les deseo mil felicidades, que acompañarlos a todos los artesanos que están. Y siempre que sigamos no bajando los brazos y no nos dejemos arrastrar por el intermediario jamás, porque el esfuerzo es propio de uno y uno sabe lo que es tanto el hilandero, el que hace cuero, el que hace madera, el que hace toda clase de artesanía, sabe muy bien lo que tiene, el costo que tiene cada producto que uno lo produce y cómo es el sacrificio de cada artesano. Sabemos muy bien, porque yo digo esto, porque yo lo llevo desde niña y lo llevo muy adentro y no bajaré los brazos hasta que Dios diga, basta, hasta aquí estás. Muchas gracias. ¿No? Bueno, poco que agregar a lo que al colega Ángel, una persona sabia, que a través de los años nos ha demostrado lo que es la artesanía, y nada, un reconocimiento a este lugar que yo tengo la dicha de venir hace 30 años, que promueve y difunde la artesanía, nuestro trabajo que está bastante vapuleado en este lugar, todavía se lo sigue reconociendo, y bueno, yo me siento honrado de pertenecer a este lugar, a esta feria, y honrado también del oficio al que he elegido trabajar. Y nada, para todos mis compañeros, loco. Sí, muchas,